Bueno, ¿qué? Habéis flipado, ¿eh? Con la intro de Sonic Origins. ¿Cómo estáis, chicos? Me he metido aquí porque yo ya he estado jugando, ¿vale? Y no sé cómo sale de nuevo la intro. Me he metido en vídeos y tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver un poquito por encima. Os voy a enseñar Sonic Origins, juego que sale mañana, prácticamente para todas las plataformas. Desde aquí, darle las gracias a Sega, por supuesto, por haberme pasado un par de días antes una copia del juego. Y bueno, Sonic Origins, digamos que es el recopilatorio definitivo de juegos clásicos de Sonic, ¿vale? Tenemos Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3 a Knuckles, ¿vale? Que, digamos, hacen de esto una auténtica maravilla. Y diréis, Jim, ¿pero qué incluye aparte de esto? Pues muchas cosas. Vale, muchas cosas. Ya habéis visto, sobre todo, lo de museo, que tenemos, pues, bueno, para escuchar las músicas, las bandas sonoras y todo esto, ¿vale? Aquí lo tenéis. De hecho, está todo. Colección especial, que no voy a desvelaros qué, para que lo descubráis vosotros, porque si no, no tiene chiste, ¿vale? Ilustraciones, ¿vale? De todo tipo, con los manuales, las portadas japonesas, las europeas, en fin. Los vídeos, como podéis ver, todas las... Eso no puedo enseñarlo. A ver si puedo, me refiero. No voy a enseñar todas las intros del juego y todas las cosas que hay, porque algo tendréis que descubrir vosotros, ¿no? Y hablando de intros y escenas animadas y todo eso, cada juego clásico tiene su intro animada al principio y su intro animada al final, ¿vale? Todo eso es nuevo, ¿vale? Se incluye, por ejemplo, lo que habéis visto al principio, que es la presentación del juego, pues con esa calidad, ¿vale? De acabado, que es alucinante. Vale, los juegos, todos los clásicos que estáis viendo aquí, están, digamos, remasterizados, ahora se ven a pantalla completa, 16 novenos, nativos, sin estirar la imagen, aunque también lo podéis jugar, como su propio nombre indica ahí, lo podéis jugar al formato original de cuando enchufabas tu Mega Drive a tu tele, de tubo, ¿vale? Puedes verlo a 4:3 sin ningún tipo de añadido, ¿vale? Así que eso de no, es que me gustaban más los clásicos, aquí también está el clásico, ¿vale? Modo aniversario, modo clásico, para todos los juegos. Así que, bueno, gente, vamos a probar algo, ¿no? Así rápido. No voy a enseñaros tampoco gran cosa en el sentido, o sea, no voy a enseñaros todos los juegos ni nada, porque mi idea es, entre mañana y pasado, hacer una maratón de Sonic Origin y pasárnoslo todo, ¿vale? Todo. ¿Por qué todo? Pues porque tenemos el modo historia, ¿vale? Que yo ya me lo he empezado para ver cómo es. Y ya tenéis el progreso del 14% ya, estoy en Starlight del Sonic 1. Modo historia, que es lo que os he dicho, con las cinemáticas animadas, todos los juegos en orden, ¿vale? Sonic 1, Sonic CD, Sonic 3 and Knuckles, ¿vale? Todo eso del tirón con sus intros. Y esto es lo que me voy a pasar, el modo historia es lo que nos vamos a pasar en Twitch. Así que, chicos, visto esto, vamos a probar, por ejemplo, el Sonic 1, ¿vale? En modo aniversario, porque el modo clásico ya lo conocemos todos. Iniciamos. Y ahí está. Para que veamos un poquito el tema de los 16:9, cómo se ve la pantalla. Por cierto, podéis dejarlo con un filtro un poco así anti-aliasing. O que se vean los pixelotes así bien frescos también, ¿vale? Que eso mola. Bueno, primera novedad. Le damos aquí a Sonic 1 y podemos jugar con Sonic, con Tails y con Knuckles, ¿vale? Eso está bien fresco, ¿eh? Está muy fresco. De hecho, yo soy muy raro. Soy especial, ¿vale? Voy a jugar con Knuckles. Voy a jugar con Knuckles. Ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo responde, eh? Responde muy, muy bien. Muy, muy bien. Acabo de desbloquear un logro. El sonido... el tema de la respuesta, el input lag y todo eso es una pasada, ¿vale? Es increíble. Y como podéis ver, lo mejor de todo es jugarlo, pues, a pantalla ancha. Os lo dice una persona que los juegos clásicos los juega en 4:3 porque me encanta. O sea, a mí... Lo de estirar la pantalla para que se rellene y que se vea peor. O sea, porque se ven los personajes gordos, ¿vale? Se ven los personajes gordos. Eso me parece horrible. Y me parece cargarte el estilo artístico del juego, ¿vale? Así que, bueno. Mira, voy a pillarme una merda. Voy a intentarlo.
Otra cosa también es que, como podéis ver ahí, aparecen monedas, ¿vale? En vez de las vidas. Tenéis vidas ilimitadas en la versión Anniversary, ¿vale? Tenéis la versión original para jugarla con todas esas cositas, ¿vale? Con lo clásico. Con lo clásico de tus vidas y tus cosas. ¿Pillaré la esmeralda o me moriré? Vamos a ver. Vamos a intentar pillar la esmeralda con Knuckles. Nudillos. Vale. Oye, vaya, vaya maravilla lo que hicieron con Knuckles en Sonic 2, ¿eh? En la película de Sonic 2. Fue maravilloso. Fue majestuoso. ¿Vale? Y me quedaría corto. Así que bueno, como sé que en este vídeo alguno de vosotros me va a decir lo que he dicho al principio, ¿vale? Jim, pero haz la serie y tal. Me lo voy a pasar en Twitch, compañero. Voy a intentar pasármelo, de hecho, del tirón en Twitch. Esto es simplemente, bueno, para que veáis un poco, ¿no? El tema de, pues eso, de cómo se ve, las opciones que tiene, los extras que tiene. Y no habéis visto nada, ¿eh? No habéis visto nada, ¿eh? Aún quedan bastantes cosillas por ver, como ya he dicho antes, para que vosotros mismos descubráis, ¿vale? Descubráis. De hecho, hablando un poco del modo Anniversary, ¿vale? Bueno, o mejor dicho, del modo historia, que os he dicho que hay cinemáticas al principio. Si queréis, podemos ver la primera cinemática de todo. La cinemática de cuando juegas el modo historia del Sonic 1, ¿vale? Cuando empieza Sonic 1 y tal. Ah, por cierto, mirad el mapa de Sonic 2, Sonic 1, ¿vale? Ahí está, Sonic CD, Planet, misiones, museo, ¿vale? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué bonito el Little Planet! ¿Qué iba a enseñar yo? Que se me ha ido la cabeza. Ah, sí. Le voy a dar para atrás un momento. Vale, esto ya lo habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto el logo? Es que no sé si os había enseñado el logo. Modo... ¿Dónde está esto? Espérate. Museo, aquí está. Museo. Vídeos. Vamos a ver si podemos ver el de... ¡Sonic 1! ¡Introducción! Esto es lo que pasa cuando juegas a Sonic 1 en el modo historia. ¿Veis esta intro? Y todo esto con los demás juegos, ¿eh? Y al final también. Tenéis más intros. Voy a ocultar eso. ¡Qué maravilla! Es increíble. La animación es 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. Y así es como comienza Sonic 1. Ahí vamos, pegado Green Hill allí debajo. ¡Tremendo, tremendo! Pues chicos, hasta aquí este pequeño vídeo de Sonic Origins. Para que os hagáis una idea también, mañana a la hora de comprarlo, si os interesa, nos interesa, ¿vale? Ahora mismo está solo en digital, pero yo creo que con el tiempo llegará también en físico. Con Sonic Mania pasó exactamente lo mismo. Así que nada, gente, reventad el like, ¿vale? Podéis dejar un buen like si os ha gustado. Y nos vemos muy pronto. Oye, ya lo he dicho, ¿eh? La serie entera, en directo. Mañana seguramente, entre mañana y pasado. Un abrazo. Cuidaos.